Hola chicos, bienvenidos a otro reporte de viaje. Estoy en la Estación Internacional de Londres San Pancras y en el día de hoy estaré haciendo un viaje que muchos han pedido. Voy a ir hasta París en el Eurostar. Viajaré en Standard Premier. Estoy esperando mucho esto. No he viajado en Eurostar durante varios años. Espero subirme a un tren nuevo hoy. No he probado el nuevo E320 desde que entraron en servicio hace un par de años. Bueno, sigamos con el reporte. Espero que disfruten del video. Vámonos. San Pancras es una de las estaciones más impresionantes del mundo. La mayor parte de esta fachada está ocupada por un hotel de lujo. Ya tengo mi boleto en mi teléfono. Esta maravillosa escultura de Paul Day es una de mis favoritas. El zócalo contiene estos impresionantes frisos. Sir John Betjeman, poeta y escritor británico. Betjeman salvó esta espléndida estación de la demolición en la década de 1960. Acabamos de pasar seguridad y pasaportes. Es un área estéril y significa que no se puede filmar allí. Pero ahora estoy en el área donde todos tienen que esperar hasta que llamen al tren. Es una sala de espera bastante decente. Pocos lugares para tomar un café. Voy a buscar una hora que tengo entre 30 y 40 minutos antes de subir al tren. Estoy deseando que llegue. Un verdadero buzón, después del control de pasaportes. Sí, es un tren más viejo. No es problema. Estos trenes viejos son igual de rápidos y más acogedores. Vagón 9 de 18, Premier estándar. Mira la descripción para obtener más detalles que no encajan en los subtítulos. Asiento 55. Los únicos puntos de carga son enchufes europeos, no los del Reino Unido. Nuestra ruta del día de hoy. Buenos días, damas y caballeros. Este es nuestro servicio a París, Gare du Nord. Deberíamos llegar a París a las 12 y 47 hora local. Yo soy Claude y con Eden hoy seremos los conductores del tren.
Estación Internacional de Stratford. No hay paradas de servicios internacionales aquí. Es una estación poco útil. HS1 sigue el ferrocarril de Londres, Tilbury y Southend durante un tiempo. Ipswich Internacional. Improviso mucho. Río Medway. Pasando por debajo de la estación internacional de Ashford a 289 km por hora. Bajando la velocidad para el Eurotúnel. Al igual que el Concorde, el Eurotúnel fue un proyecto anglo-francés. Se completó en 1994 a un costo de 9.000 millones de libras. En precios de 1994. Tiene 49.000 metros de largo y pasa por debajo del canal hasta Francia. Recuerdo haber visto la finalización del Eurotúnel en las noticias. Eurotúnel, Kent, Inglaterra. Sirvieron un brunch ligero. Esa canasta vacía pronto tendrá un pan o chocolate. Una barra de cereal. Jugo de naranja. Ensalada de frutas. No estaba rica. Creo que no era fresca. Aunque la barra de cereal es lo suficientemente sabroso. Los tamaños de las porciones son pequeños. Esta es una cuchara normal en una taza pequeña. Esto huele a reducción de costos, lamentablemente. Aquí está el pan au chocolat. Hay señal móvil debajo en el túnel.
Las descargas del inodoro se realizan con un botón de pie rara vez visto en el Reino Unido. A la distancia, una hora más. Hay un grave problema de inmigrantes ilegales en Calais. Por eso están todas esas vallas altas y hay seguridad. Los portaequipajes están al final de cada vagón. Va a la cafetería. Tronando a través de la estación Lille Europe. Alcanzando nuestra velocidad máxima de 300 km por hora. Acercándonos a París. Estacionando frente a un nuevo tren E320.
eso es todo, chicos. Bienvenidos a la estación Paris Nord, aquí en el centro de París, Francia. Tengo unas horas más aquí antes de regresar en el avión a Londres esta noche, lo cual será una comparación interesante para ver cuán civilizado es el tren comparado con el avión. De todos modos, espero que hayan disfrutado venir conmigo en este viaje. Nos vemos el domingo.